Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Luego de un largo feriado, regresamos con más información de los eventos y programas que se realizan aquí en nuestra institución. Y por supuesto, en conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil o que también han pasado por ella. Hoy miércoles tengo el gusto de estar aquí con la vicerrectora de investigación y posgrado. Ella es la doctora Nancy Wong. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bienvenida y muchas gracias por brindarnos su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Gracias, Hilary, por la invitación. Aquí estamos. Listo. Antes de empezar, antes de empezar la entrevista, que nos comente más adelante de los proyectos para este nuevo semestre, para este mes, vamos a empezar a conocerlo un poquito más a usted, ¿no? Tengo entendido que usted ha sido decana, también pasó por, primero fue docente, luego pasó por decanato y ahora actualmente como vicerrectora, ¿no? Cuénteme sí. Qué tal esta experiencia, cómo le fue, coménteme un poquito más. Bueno, yo soy producto UCSG. Yo soy ingeniera comercial graduada en esta universidad y me vinculé con la cátedra desde muy joven. Tengo casi 30 y tantos años como docente. Y pues bueno, he sido desde coordinadora académica, he sido decana, directora de planificación universitaria, actualmente colaboro desde el cargo del vicerrectorado de investigación y posgrado. Pero todos estos 30 y pico años he sido docente, profesora universitaria, básicamente, ¿no? Y pues eso me ha permitido a mí conocer la vida universitaria, la academia, y creo que ahora es tiempo de devolver un poco a la universidad todos esos conocimientos y experiencia. En estas tres facetas que usted pasó, ¿cuál fue la que más le gustó o con la que más se sintió usted identificada? Me gusta mucho ser profesora. Me gusta estar siempre cerca de los estudiantes, converso con ellos y pues bueno, también me gusta la parte académica, la parte de analizar mallas, contenidos de carreras, esa parte es interesante. Listo. Como tenemos este ya nuevo ingreso a este nuevo semestre, ¿cuáles son los objetivos hacia esta comunidad universitaria como vicerrectora? Desde el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado para el semestre B tenemos algunas actividades a desarrollar. Iniciamos en el semestre A un club de ciencias con los estudiantes. Es una actividad totalmente extracurricular. Los chicos, perdón, al inicio me decían, Miss, pero ¿en qué materia me va a dar puntos si hago esa actividad? Y siempre les dije, no, esto no da ningún punto. Te da muchos conocimientos, te da mucha experiencia que solo te van a servir a ti. Entonces, esa actividad la iniciamos y en el semestre A, y la vamos a continuar en cada semestre. Como ya terminó el semestre, ahora vamos a hacer un concurso de pósters para los chicos que estuvieron en el Club de Ciencia, para de esa manera ir motivándolos un poco más hacia la investigación. También tenemos la Semana de la Investigación, que está próxima a partir del 17 de octubre hasta el 21. Ahí también va, hay muchas actividades. Como vicerrectorado también tenemos programado un concurso para los que terminan el semestre B, que ya será por enero o febrero, un concurso de tu tesis en 3 minutos. Un poco es una actividad en la que vamos a invitar a empresas que vengan a escuchar las mejores tesis de los graduados nuestros. Claro, esos son los eventos que se tiene ya para este mes de octubre, ¿no? Sí. Aparte de eso, lo podemos ya profundizar en el siguiente bloque, pero coménteme ahora, ¿cuáles han sido los aportes ahora por parte de los estudiantes? Por ejemplo, hablemos de tesis. Usted me acaba de comentar que, bueno, se ha escogido una de las mejores tesis por medio de un proyecto. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los parámetros para cumplir estos requisitos por parte de los estudiantes? Bueno, ahora son dos cosas. Una es el concurso que vamos a hacer en febrero y que recoge tesis del A y del B, del semestre A y del semestre B. Eso todavía no está en ejecución, ya está en las bases del concurso y está todo. Lo que vamos a hacer en la Semana de la Investigación, que lo abordaremos en el siguiente bloque, es que se les ha pedido a las facultades que escojan, como ya terminó un semestre,
la mejor tesis. Eso fue a criterio de las facultades, la mejor tesis, porque las vamos a plasmar en un, como una galería, a través de pósters también expuestas, y van a estar a la vista de todos los estudiantes, profesores, a todos en el campus. Cuénteme un poquito más cómo ha sido su trayectoria como vicerrectora, cómo han sido su impacto hacia los estudiantes por medio de sus trabajos que han presentado, ¿no? Coménteme un poquito más. Bueno, desde el Vicerrectorado de Investigación, nosotros tenemos muchas cercanías con los profesores. Fomentamos en ellos el deseo de investigar. Y a su vez, ellos en sus investigaciones tienen la obligación de trabajar con estudiantes. Son profesores que presentan proyectos de investigación y hay asistentes de investigación que lo hacen los estudiantes, ¿verdad? Entonces es una manera de acercarlos a los estudiantes a la investigación, y como vicerrectorado también hemos desarrollado una serie de incentivos a la investigación. A los profesores que, aunque no quieran hacer proyectos de investigación, pero sí tienen otras investigaciones fuera de la universidad o la hacen ellos independientemente y escriben, hay toda una tabla de beneficios para ellos por hacer estos documentos científicos, estos papers que le llaman, ¿no? Son incentivos que también se les da. Luego de revisar tantos trabajos en este tiempo, usted como vicerrectora, ¿hubo algún trabajo que le haya usted impactado o que haya servido para la sociedad? Sí, de hecho, de todos esos proyectos que hemos realizado a lo largo casi de 10 años, queremos que la comunidad los conozca. Y entonces tenemos un canal en YouTube que va a ser lanzado la próxima semana, y allí se van a exponer a manera de cápsulas resultados de proyectos ya terminados y avances de proyectos que están en ejecución. Un poco para, de esa manera, dar a conocer a la sociedad en qué se está trabajando, que conozcan el potencial de nuestros investigadores y que vean en la universidad como un posible aliado para hacer sus propias investigaciones. Interesante. ¿Qué le parece si este tema seguimos conversando en el segundo bloque y nos vamos a nuestro primer corte comercial para luego seguir conversando con estos proyectos que tiene Vicerrectorado de Vinculación para este ingreso de este nuevo semestre? No se despeguen de su pantalla, sigan conectados a la UCSG Televisión. Para
Para las personas que recién se están conectando, estamos conversando con la doctora Nancy Wong sobre los proyectos que están agendados para este mes de octubre por parte del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Tengo entendido que los eventos empiezan, los proyectos que tienen ya vigentes empiezan desde el 17 de este mes. Sí, exactamente desde el día lunes comenzamos una semana de actividades diversas para todo público, abiertas a la comunidad, para estudiantes, gremios, cámaras, empresas, para todos. ¿Qué le parece si vamos conversando de cada uno de ellos por fecha, ¿no? Tenemos el 17 de octubre el lanzamiento del canal de YouTube UCSG Divulga. Coménteme un poquito más de qué se va a tratar. Sí, en este canal de YouTube lo que pensamos es colocar cápsulas televisivas que contienen resultados de los proyectos de investigación ya realizados y también cápsulas que contengan avances de los proyectos que se están realizando. La intención de esto es que la comunidad toda conozca lo que se hace de investigación en la universidad, sobre todo en la Católica, y de repente puedan vernos como sus socios, ¿no? Decir, justamente tengo una necesidad y creo que esa investigación puede ayudarme. Entonces estamos abiertos a esa transferencia de conocimientos y tecnología, resultado de nuestros proyectos de investigación. Es eso, divulgar lo que hemos hecho en investigación. Para eso se ha creado ese canal. Plasmar todos los trabajos que se van realizando y pues no manejar de una manera sutil y bueno, pues esta plataforma de YouTube. Así es, está diseñándose más o menos entre 2 o 3 cápsulas semanales. Y claro, hay un repositorio de todo lo que se va a ir publicando. ¿Cómo nace esta idea de las actividades que se van a realizar este mes? Por lo general, cada ingreso de semestre, pues ustedes organizan pues, varias actividades para los estudiantes. Bueno, la idea de esta actividad de la Semana de la Investigación básicamente nace porque creo que la investigación debe tener impacto. Una investigación sin impacto no ayuda mucho. Y ese impacto se puede lograr si se divulga lo que se ha hecho. Entonces, como dije, a través de esta semana vamos a dar a conocer el lunes, por ejemplo, a través del canal de YouTube, lo que hemos hecho. Y de ahí tenemos para el martes. El martes 18 de octubre, una conferencia, ¿no? De procesos de crear futuro por parte de Piero Morosini, conversatorio con empresarios de la investigación a la acción. Son dos actividades, una en la mañana dirigida a todos los profesores, tiempos completos. También están invitados algunos empresarios, incluso algunos medios que les ha interesado el tema, cómo crear futuro. Como dije, sin investigación no hay desarrollo. Y sin desarrollo no hay futuro. Entonces, la idea es que con el profesor Morosini, él es un experto en estas teorías disruptivas de salirte de la caja y ver las cosas de otra forma, que creo que nos hace falta muchas veces, sobre todo en la investigación, ¿no? Hay esa curiosidad. Ver más allá de ver más allá de lo visible. Entonces, él nos va a compartir sus experiencias. Él tiene un libro, por ejemplo, el libro es Las 7 llaves de la imaginación. Entonces, es cómo crear, cómo salirte otra vez de la caja y ver las cosas desde otra perspectiva. Y en la noche tenemos un conversatorio para estudiantes, será en el aula magna. Aquí hemos invitado a empresas que tienen el Departamento de Investigación y Desarrollo, como se conoce también los departamentos de I+D. Entonces vienen empresas que han aceptado la invitación para este conversatorio, para que cuenten a los estudiantes cómo en la empresa se necesita de la investigación. Porque muchas veces los estudiantes tienen en sus mallas materias de investigación. Tienen, por ejemplo, metodología de la investigación, escritura científica, dependiendo las carreras y las mallas, tienen algunas materias de investigación. Claro, muchos de ellos dicen, no, si yo lo que quiero ser es ingeniero civil, ¿para qué me dan metodología de la investigación? Entonces, es un poco acercar a nuestros estudiantes a la realidad de las empresas. Vienen a que tomen esa iniciativa de investigar más. De investigar. Entonces, la empresa viene a contarnos cómo les va a ellos con sus departamentos de investigación y desarrollo, qué tipo de profesionales necesitan, que sepan de investigación,
y pues el bien que se puede alcanzar entre profesión e investigación. Entonces tenemos algunas empresas, viene Unilever, de las que recuerdo, Unilever, viene Traclean, tenemos como 6 o 7 empresas. Listo, una pregunta un poco curiosa. En el trayecto que usted tiene como vicerrectora de investigación y posgrado, los estudiantes que presentan sus trabajos, ¿no? Bajo la modalidad de los tutores que están ahí pendientes de ellos, ¿hubo algún trabajo que usted haya visto y diga, wow, este trabajo está bien investigado? Porque usted sabe que ahora como los alumnos, lo que les sale lo primero y lo moldea a su manera, ¿no? Pero hay otros que sí investigan, como usted dice, investigar va mucho más allá de ver lo que les sale lo principal en la pantalla. Sí, a mí me invitaron a una exposición de tesis ya de grado en la técnica, en la facultad técnica. Y sí, ahí vi algunas posibles soluciones a las empresas, sobre todo en el área de agroindustria, que me parecieron muy interesantes. Algo para camaroneras, otro tema que me gustó mucho, algo sobre el azaí, que es una fruta que se consume y está de moda entre los jóvenes. Como dije, eso con a los estudiantes, nosotros más manejamos a los profesores en los proyectos y creo que tenemos una base de proyectos que podrían ser realmente interesantes. Tenemos un proyecto de un videojuego tridimensional educativo desarrollado por la carrera de audiovisuales, que me parece súper interesante para enseñar la cultura manteña, ¿no? Bueno, el qué creo que se adecua a las necesidades, pero el instrumento es el que sirve, el que vale, ¿no? Y cómo los chicos, junto con su profesor, fueron capaces de crear este videojuego. Por eso me parece interesante que ustedes tengan la iniciativa de invitar a personas de los exteriores a seguir capacitando a los profesores, a los maestros, que ellos son los encargados de que gracias a ellos los estudiantes presenten buenos trabajos, ¿no? Así es. Mientras los profesores estén bien capacitados, seguro que sus estudiantes serán mucho mejores que ellos. Listo. Ahora nos vamos, también hay una actividad el miércoles 19 de octubre, exposición de póster Estudiantes Club de Ciencias. Sí. Y presentación de resultados de las mejores tesis 2022. ¿Cómo se ha ido manejando? ¿Qué tal estos resultados? Sí, como esto lo trabajamos con las facultades sobre las tesis, creo que hay algunos temas interesantes que se van a poder divulgar a través de pósters. Se los ha capacitado a los estudiantes de grado y a los del Club de Ciencias en cómo hacer un póster científico, para que expongan a través de ese método su investigación realizada. Creo que va a ser muy, muy interesante y ojalá tengamos la visita de empresas o que la misma comunidad universitaria, mientras camina en el día a día, el día miércoles, que vayan caminando por la pastoral o hacia los bares, los restaurantes, en todo ese camino vamos a tener expuestas todos estos pósters. Una preguntita, ¿qué tiempo les ha tomado para organizar este proyecto de elegir la mejor tesis? ¿Ya qué tiempo lo llevan realizando? Bueno, las tesis son el resultado de un proceso que vienen los alumnos, es su última etapa para obtener su título, ¿no? Claro. Ellos tienen jurados, ellos defienden su tesis y lo que se habló fue con las facultades que pusieran un poquito más de atención para poder escoger la mejor investigación. Entonces ahora es a criterio de las carreras las que nos han recomendado. Listo, esto es entre todas las carreras aquí de la institución, ¿no? Sí, cada facultad, tenemos 8 facultades y en total tenemos 36 carreras, pero por ahora escogimos por facultad, es decir que van a ver las 8 mejores tesis de la universidad. Perfecto, qué bueno, qué interesante y buena iniciativa por parte de ustedes. Así los estudiantes se van a esmerar a presentar un mejor trabajo, sí, ¿no? Sí. Y para finalizar tenemos también la del 20 y 21, primer encuentro, sí, iberoamericano sobre formación doctoral y el Parque de la Ciencia. Sí, nosotros tenemos más de 100 profesores en proceso de formación doctoral. Entonces se va a hacer el primer encuentro iberoamericano. Tenemos profesores extranjeros, muchos son tutores de nuestros profesores que estudian doctorado. Entonces se van a hacer 2 días, esos son 2 días,
el jueves y el viernes para conversatorios, conferencias, para fortalecer el proceso doctoral de nuestros profesores. Y el día viernes lo hemos llamado el Parque de la Ciencia, y lo que van a hacer las carreras es a exponer su lado investigativo, su lado científico, y demostrar que además de que yo puedo ser ingeniera comercial, también puedo incursionar en la investigación. Es decir, puedo hacer investigaciones de mercado, puedo hacer análisis de comportamientos estadísticos, es decir, en ingeniería, sobre construcciones de puentes, en arquitectura, en todas las carreras siempre hay el lado de la ciencia que sustenta la carrera. Entonces, este Parque de la Ciencia es el espacio para que las carreras puedan demostrar qué se puede hacer de investigación en esa profesión. ¿En qué lado va a ser este evento del Parque de la Ciencia? Sí, eso va a ser también en la explanada que tenemos. Listo. Totalmente abierto. Totalmente abierto. Que se quieran, sí, toda la explanada, por el círculo, por la pileta, en la parte de atrás. Listo. Doctora Nancy Bo, me parece muy interesante que cada nuevo semestre vayan implementando nuevas cosas para los estudiantes, para que ellos se animen a seguir presentando sus mejores trabajos, ¿sí? Fue un gusto tenerla aquí en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias por su tiempo. Y nos vamos a otro corte comercial, pero no se despeguen de sus pantallas, que volvemos con la información de los eventos que se realizan aquí en la UCSG.
Comenzamos con la información. En el rectorado se recibió la visita protocolaria de la delegación de representantes de las universidades de Bélgica y Dinamarca. Veamos el informe. En el rectorado se recibió la visita protocolaria de la delegación de representantes de la Arbel University of Applied Science y la Business Academy Southwest para compartir una amena charla e intercambiar ideas con el propósito de mejorar una relación de cooperación de intercambio estudiantil. And we would like to enhance our international relationship, and therefore, actually, I went to visit her to see what kind of opportunities we have also for maybe classes and cooperations in the future. It could also be related to internship positions. I think it sounds really nice. And we work together already with this university, so I'm here to see for myself where students will come. And also in November we have a big project, we have the Global Entrepreneurship Week, and 9 of your students are coming to Ghent, and I'm really looking forward to meeting them and already talk to them about Ghent and about that week that we're going to do also with the University of Haiti. Además, se destacó que nuestra institución cuenta con programas de intercambios desde hace 7 años con la Arbel University y ha impulsado un mejor estándar estudiantil. Informó para Agenda Universitaria Hilary Mar. Gracias por estar conectados a nuestro segmento Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri y nos vemos en una próxima.